Hola a todos, hoy os traigo una rosca de pan rellena de tortilla de patata. Y para hacer esta rosca voy a estar utilizando precisamente una rosca de pan gallego de Mercadona y voy a utilizar este preparado para tortilla de la marca Helios que sale delicioso. Lo primero que voy a hacer es ir abriendo la rosca de pan por la mitad y la parte de arriba pues no la vamos a utilizar, la dejaremos para hacer bocadillos o lo que queráis, la podéis dejar apartada y vamos a empezar a desmigar todo lo que es la parte de abajo, quitamos todo lo que es el relleno de la miga para hacer sitio para el relleno. Una vez la tengamos lista, la dejamos aparte y en una sartén vamos a verter todo el contenido del preparado para tortilla de Helios, que ya os digo que es súper práctico porque viene incluido con el aceite, o sea, es que es muy muy práctico, y lo vamos a freír siguiendo las instrucciones del envase. Si no tenéis este tipo de preparados o no os gustan, podéis hacer una tortilla de patatas de la manera tradicional. Entonces, mientras se va friendo, lo que voy a hacer es ir batiendo los huevos. Yo voy a utilizar 4, aunque en el envase pone que se pueden utilizar de 5 a 6, a mí me parece que con 4 es suficiente. Los voy batiendo y les voy a añadir un poquito de sal, aunque realmente no sería necesario porque las patatas ya están saladas, no haría falta, pero bueno. Una vez veamos que las patatas ya están en este punto, que veáis que algunas están tostaditas y más o menos ya está listo, pues vamos a empezar a montar lo que es la tortilla. Lo vamos a sacar del fuego y con una espumadera voy a ir quitando el exceso de aceite, porque no hace falta que lo volquéis directamente, o sea, hay que quitar el aceite. Entonces voy a ir incorporando lo que es la patata y la cebolla al huevo y una vez la tenga toda junta, pues lo voy a mezclar, pues como si hiciésemos una tortilla de patatas normal. De hecho, si hacéis una tortilla de patatas ya sabéis cómo hacerla y si no, en mi canal tenéis un montón de recetas. Pero bueno, una vez tengamos lista la mezcla de la tortilla, en vez de cuajarla en una sartén, la voy a poner directamente en la rosca de pan. Como veis, primero pongo más lo que es la patata y la cebolla, sin echar muchísima parte del huevo, y una vez tenga ya rellena toda la rosca, que ya esté toda la circunferencia hecha, voy a agregar el resto de huevo que había sobrado en el plato por encima. Y ahora ya sí que ya tendríamos listo el relleno de la rosca, a excepción de este toque que queda delicioso. Le voy a poner mozzarella por encima y de hecho podríais ser mucho más generosos de lo que he sido yo, pero bueno, como era para grabar el vídeo quería que se viese un poco el relleno de la tortilla y no he puesto muchísimo más. Entonces, una vez lo tengáis listo, lo metemos al horno a 250 grados, calor arriba y abajo, hasta que veamos que está tostadito y que la tortilla se ha cuajado. Mientras la tengo en el horno, voy a hacer una ensalada muy sencillita con una mezcla de brotes verdes. Los voy a cortar un poquito, que esto es una manía que tengo yo. Le voy a agregar una lata de atún y a continuación voy a poner unas aceitunas rellenas de anchoa cortaditas en trocitos pequeños y pues aliñar la normal. Yo le voy a poner un poco de aceite de oliva, sal y un poquito de vinagre de vino y ya está, ya tendríamos lista una ensalada muy sencillita que la voy a poner en el centro de la rosca. Hago una ensalada porque me da la sensación de que si no pusiese nada más quedaría la rosca un poco, no sé, demasiado. Así que para darle un toque de frescura a la receta, le ponemos en el centro de la rosca la ensalada, que como veis la rosca ya está hecha, la he sacado del horno y queda delicioso. De verdad, la combinación de la rosca con la tortilla de patata, la mozzarella y la ensalada es deliciosa. Pero para darle aún un toque mejor, le voy a poner también un poquito de jamón ibérico y ahora sí que ya es la repanocha. Así que nada, ya la tenemos lista. Ya veis que es súper fácil de hacer, está deliciosa y de verdad el corte es increíble. Así que nada, si os ha gustado, dadle like, recordad suscribiros al canal y compartidla. ¡Hasta la próxima!